Buenas tardes, es un placer daros la bienvenida en nombre del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y de su presidente José Antonio Cainzos y también en nombre de la secretaria general Melanie Riofrío a esta quinta sesión del ciclo de jornadas sobre la figura de los peritos centrada en esta ocasión en los conflictos de interés. La sesión, bueno, contamos con ponentes de lujo para esta ocasión y es un placer para mí poder presentarles. Van a intervenir en esta jornada Juan Monterrey, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y socio de Ayuso, Lainez y Monterrey. Va a intervenir también Ana Jiménez Martín, que es socia de Auren Forensic. También Gonzalo Vega García, socio de EY Forensic, y también Juan Jesús Valdera Martos, Managing Director de Álvarez y Marsal. La sesión va a estar moderada por Jennifer Howard McCartness, que es socia en Sidley Austin y que bueno, pues, tiene una grandísima experiencia en el mundo del arbitraje comercial, en el arbitraje internacional, también de inversiones, y con especial en representación con partes latinoamericanas. La verdad que es un placer que Jennifer nos acompañes hoy aquí. Te doy sinceramente las gracias por estar con nosotros. Simplemente recordar a la audiencia que pueden utilizar el chat en el Q&A para realizar las preguntas que quieran para que luego pues, nuestros ponentes puedan contestar a las mismas al final de la sesión. Sin más, yo cedo ya la palabra a Jennifer. Muchísimas gracias, Jennifer, de nuevo. Y gracias también a todos los ponentes. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos. Es un placer de estar aquí con ustedes. Y pienso que tenemos un grupo de ponentes muy fuertes que sería una discusión muy, muy interesante. Bueno, como Pilar ha dicho, es un alrededor de los conflictos de interés de expertos en arbitraje internacional. Y la forma que vamos a usar hoy es, yo voy a hacer una pregunta de un tópico específico a un ponente específico y ellos van a hacer la respuesta inicial. Y yo voy a invitar a los otros para contribuir si tienen otros comentarios alrededor de este tópico. Y entonces vamos a hacer este proceso y al fin, como ha dicho Pilar, que si tienen preguntas puede entrarlos y vamos a discutir las preguntas al fin del webinar. Entonces, para que no que empezamos inmediatamente porque tenemos mucho para discutir, vamos a discutir el tópico inicial, que es algo muy general, pero es importante para aclarar exactamente qué estamos discutiendo. Entonces, vamos a discutir conflictos de interés en general y la primera pregunta sería para Ana Jiménez. Todos conocemos que constituye un conflicto de interés para un árbitro. En efecto, el International Bar Association, EBA, ha emitido lineamientos que indican cuándo se cree que existe un conflicto de interés y si un potencial conflicto de interés debe ser revelado a las partes en un arbitraje. Entonces, la pregunta para Ana, ¿qué se considera como un conflicto de interés para un experto? ¿Es igual para un árbitro? ¿Es distinto? Si es distinto, ¿cómo se diferencia? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes de nada, quería dar las gracias al CIAM por la organización de estas sesiones. También a Pilar y a Jennifer por su moderación. Bueno, pues efectivamente, no hay nada en ningún sitio que defina claramente lo que es un conflicto de interés para peritos. O sea, hay múltiples referencias sobre la imparcialidad y la independencia de los peritos y sobre el deber de revelación de los mismos, pero no hay ningún sitio donde se defina qué es un conflicto de interés y las circunstancias que debería un perito estar obligado a revelar, ¿no? Por ejemplo, en las reglas de la IVA, pues efectivamente lo que viene a decir es que el perito tiene que hacer una declaración de su independencia de su independencia respecto de las partes, de los asesores legales y del tribunal arbitral, ¿no?
Por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional va un poquito más allá y dice expresamente que además el perito debe dar a conocer por escrito cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia, así como cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a dudas razonables sobre su imparcialidad. Es decir, no hay nada concreto, hay simplemente unas manifestaciones generales al respecto, ¿no? Sin embargo, como bien decía Jennifer, sí que lo hay en el tema de los árbitros, ¿no? Porque la propia, bueno, la directriz de la IVA sobre conflictos de interés en arbitraje internacional del año 2014, si no me equivoco, pues sí que establece una serie de medidas. ¿Y hasta qué punto esas medidas son extrapolables a los peritos, ¿no? O sea, como sabemos en las directrices de la IVA, lo que se dice básicamente, o sea, lo divide como en dos bloques. Hay un primer bloque, que es lo que se llama el listado rojo irrenunciable, que es aquellas circunstancias que sí o sí generan un conflicto de interés. El hecho de revelarlas o no, no excluye que vaya a haber un conflicto de interés, o sea, lo hay. Y por otra parte hay otra serie de listados, el listado rojo renunciable, el naranja y el verde, donde lo que se establecen no son conflictos de interés como tal, sino que son circunstancias que podrían poner en duda la independencia del perito y que según esas circunstancias no hace falta revelarlas o es recomendable revelarlas o es obligatorio revelarlas a las partes para que se tome una decisión al respecto, ¿no? El tema es hasta qué punto estas directrices pueden ser extrapolables a los peritos o qué se puede considerar como un conflicto de interés para un perito. Bueno, yo creo que a día de hoy efectivamente sí que son una guía, ¿no? Si tú, yo ayer haciendo un poco la prueba, pues si tú te coges todo el listado de circunstancias y cambias la palabra árbitro por perito, por ejemplo, pues obviamente hay muchas cosas que no proceden, pero en general lo que es el espíritu que hay detrás de esas directrices sí que valen para los peritos, ¿no? Y podrían, en su caso, servir de base para establecer pues, una guía para valorar o evaluar lo que es la independencia de los peritos. De hecho, hay un subgrupo de trabajo en el CIAM, dentro de los grupos de trabajo que hay, que efectivamente está tratando sobre la independencia del perito. Entonces, dentro de este grupo de trabajo se ha ido también un poco a la referencia que hay sobre los conflictos de interés de los auditores en la ley de auditoría en España, ¿no? Entonces, en la ley de auditoría también hay como dos bloques. Uno es la incompatibilidad como tal, que realmente es lo mismo que el listado rojo irrenunciable, es decir, son circunstancias que si se dan, eres incompatible para ser auditor y si lo trasladamos al tema del perito, incompatible para realizar la pericial. Y luego hay una serie de lo que se llaman amenazas a la independencia, que al final es lo mismo que en las directrices del IVA se establece como en el resto de listados, ¿no? Circunstancias que pueden poner en duda la independencia del perito y que habría que revelarlas. Entonces, realmente al final, el espíritu que hay detrás de las directrices del IVA, de la IVA, están también en línea con el espíritu que hay detrás de la ley de auditoría y, en mi opinión, valen para tomar como de base para lo que serían unas directrices a nivel de peritos. ¿Por qué? Porque en ambos casos se hablan realmente de tres independencias, que yo creo que son las tres que hay que tener en cuenta. Una cosa es la independencia a nivel profesional, la independencia a nivel personal y la independencia desde el punto de vista económico. Entonces, la independencia profesional, ¿qué es lo que se dice en las directrices de la IVA? Pues básicamente lo que viene a decir es que el árbitro pues no puede ser representante legal de una persona jurídica parte en el arbitraje. Bueno, esto es obvio y es lo mismo que viene a decir la ley de auditoría y extrapolado a un perito, pues el hecho de que no puedes ejercer o haber ejercido de experto en una cuestión relacionada con el tema del arbitraje, de manera que te haya comprometido en tu postura. O sea, si lo que es la posición del perito ya está comprometida por una labor profesional previa, pues lógicamente no puedes ejercer como perito en ese caso. Eso desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, también está obviamente en el mismo espíritu hay para los árbitros que para los peritos,
que si en el listado rojo irrenunciable lo que se dice es que, bueno, pues que el árbitro no puede ser gerente, administrador o ejercer un control sobre una de las partes del arbitraje, esto en la ley de auditoría de cuentas se trata igual y efectivamente extrapolable a un perito debería ser lo mismo. No puede ser miembro del consejo de administración, no puede ser empleado de una de las partes, no puede ser socio de una de las partes. Y luego el tercer punto, que sería desde el punto de vista económico, que lo que se viene a decir en las directrices es que el árbitro no puede tener un interés económico significativo o que si asesora con regularidad a una de las partes, los ingresos que provengan de esa parte no le supongan, no sean unos ingresos significativos. Esto nuevamente está tratado igual en el espíritu de la ley de auditoría y además es el único caso en el que a nivel de normativa, digamos, de arbitraje internacional, hay algo más objetivo, ¿no? Que es en el Código de Buenas Prácticas del Club Español de Arbitraje, que se dice específicamente la prohibición de que los honorarios dependan del resultado del arbitraje. ¿Vale? O sea, claramente tú tienes un interés si los honorarios dependen de tus honorarios dependen del resultado del arbitraje. Pero claro, respecto al otro punto, que es un poco el que tú percibas de ese cliente unos ingresos significativos, pues claro, el punto es que ¿qué significa significativos? ¿No? De hecho, esto no es una cuestión baladí. Hay una circular del propio Instituto de Censores y Jurados de Cuentas, hay una circular relativamente cercana, es de este año, creo que es de abril o mayo del 21, que directamente trata sobre la significatividad en los requerimientos de independencia del auditor de cuentas en España. ¿Por qué? Porque lo que hace es referencia a todas las referencias que hay sobre el carácter significativo o no significativo de algo, ¿no? De, pues eso, si tienes un interés significativo, si los ingresos son significativos, o sea, no viene a concluir nada en especial, o sea, más o menos de cada uno identifica a qué se puede estar refiriendo esa significatividad, pero quiero decir con esto que es una cuestión que es subjetiva, ¿no? Porque ¿qué se considera significativo? En la ley de auditoría de cuentas se habla de honorarios de un 30% aproximadamente, que supongan el 30% de tus honorarios. Esto el otro día lo hablábamos también entre nosotros, realmente eso es mucho y sobre todo, que ¿cuál es la referencia? ¿Es el 30% de los honorarios míos como socia de la firma Auren o es el 30% de los honorarios de la división de Forensic de Auren o de Auren de la entidad jurídica en la que está englobada esa división? O sea, esto es... yo creo que sí valen de guía, porque el espíritu que tiene detrás, obviamente, coincide para el árbitro como para el perito, pero la cuestión no es tanto si valen de guía, sino hasta qué punto realmente se tienen que objetivizar o definir de una manera exhaustiva ese tipo de circunstancias, ¿no? Esto, hasta qué punto puede ser contraproducente, ¿no? Porque, a nivel internacional, hay dos grupos, dos sistemas, digamos, para regular la independencia del auditor, que lo llevo al tema del auditor porque, bueno, es de las cosas que están reguladas y que pueden servir de referencia para el perito, ¿no? Que es, o bien me baso en principios generales, que es más el sistema anglosajón, o bien me baso en unas reglas concretas, que sería más el sistema continental. Entonces, ¿qué es lo mejor y qué debería ser para, en el caso del perito? Pues yo, en mi opinión, creo que sí que se deberían establecer a lo mejor unas normas más concretas para lo que es la incompatibilidad, o sea, lo que sería equivalente al listado rojo irrenunciable en el caso de los árbitros, o sea, qué situaciones concretas son las que bajo ningún concepto puedes ejercer como perito, pero en el otro tema, en lo que son circunstancias que pueden poner en duda tu independencia, que deben ser reveladas, que, o sea, un listado exhaustivo, yo creo que no lo veo, o sea, iría más por el tema de unas reglas, de unos principios generales, ¿no? Porque realmente, o sea, hacer un listado exhaustivo que cubra todo, no sé, se me hace complicado, se me hace muy complicado y además creo que se puede llegar a una situación un poco de recusaciones de peritos absurdas, o sea, que realmente no procederían. Entonces, yo en mi opinión,
Creo que es mejor hacer pues, unas manifestaciones un poco más, más generales, por supuesto, revelar todo lo que consideres que puede ser, bueno, pues un tercer objetivo puede considerar que te puede restar independencia y que se decida en el ámbito del arbitraje. Esa es mi opinión un poco sobre, o sea, sí se puede, sí que valen las directrices para árbitros como una referencia, puesto que el espíritu que hay detrás es realmente el mismo que sirve para los peritos, pero no creo que haya que hacer un listado exhaustivo, excepto para lo que es compatible o incompatible para el resto de circunstancias. No sé qué opinan. Ya, perfecto. Muchas gracias. Un tópico muy interesante y discutido en una manera muy comprensible. Para que dejemos tiempo para los otros, solamente si hay una persona que tiene un comentario o algo para contribuir a este, lo que ha dicho Ana. Y si no, podemos continuar con Jennifer, nosotros. Sí. Yo, a mí solo me gustaría añadir, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ana y solo me gustaría añadir una cosa, y es que en realidad, incluso si fuéramos por el sistema de un sistema súper detallado de 1000 reglitas que regularan las condiciones que has de reunir para ser supuestamente independiente, incluso en ese caso, en realidad tampoco estarías garantizando el resultado que se persigue. Todavía podría ocurrir que un perito que no ha trabajado anteriormente para ese cliente o que no ha trabajado en otros asuntos con la misma firma de abogados o que no ha saludado a una vecina del cliente en los últimos 5 años, todavía podría ocurrir que no ejerciera su función con la imparcialidad o con el rigor técnico que se debe esperar de él. Yo creo que, yo estoy con Ana, hay que irse a principios, evitar situaciones groseras y, sobre todo, dotar a los árbitros de los medios necesarios para que sean capaces de evaluar si el trabajo que el perito les presenta reúne lo que se espera de él en términos de parcialidad e independencia. Y para eso pues, necesitan pues ser capaces de entender el trabajo que hacemos, ser capaces de comparar el trabajo que hace un perito con el que hace otro. Yo creo que eso va a ser mucho más eficaz y va a dar un resultado mucho más positivo para la buena gestión del arbitraje que el tratar de desarrollar una normativa con 258 reglitas tratando de garantizar algo que en realidad al final tampoco va a garantizar. Tiene sentido. Y continuamos en una extrapolación, ¿no? de esta idea de qué es el conflicto de interés. Y vamos a enfocar en particular en la independencia contra la imparcialidad. Entonces, eso es una pregunta para Gonzalo. ¿Cuál es la diferencia entre independencia e imparcialidad? ¿Ambos conceptos son relevantes a considerar si un experto tiene un conflicto de interés? ¿Y quién decide si un experto es independiente o imparcial? Gonzalo, estás en mute. Ahora me escucháis, ¿no? Nada, decía que buenas tardes y gracias por darme la oportunidad, ¿no? de participar en este webinar. Bien, en línea con lo que comentaba antes mi compañera Ana, ¿no? Es cierto que cada vez son más los organismos, los reglamentos que abogan pues, por extender también a los peritos los términos de independencia y de imparcialidad, ¿no? Como requisitos que están dentro de la definición del conflicto de interés también en el ámbito de los árbitros, ¿no? Instando a las partes pues, a que en un plazo pues, determinado de tiempo tengan que informar al tribunal arbitral de toda objeción que pudieran tener en relación con la imparcialidad o la independencia de los expertos. Es verdad, también se ha comentado que son conceptos que yo pues, no he visto definidos ni concretados en algún sitio, ¿no? Sí parece que existe un consenso en que sean estos dos términos, independencia e imparcialidad, y que tienen que ser conceptos o que son conceptos que tienen que ir de la mano, dando a veces una sensación incluso de que son términos que se pueden hasta confundir, ¿no? Yo la verdad, como perito, ¿no? que soy, no creo que sea la persona idónea pues, para entrar en una reflexión semántica, ni mucho menos jurídica, ¿no? Por supuesto, sobre el significado
de estos términos, pero sí es verdad que cuando veo que se les atribuye a los expertos como parte integrante de la definición de conflicto de interés, me viene alguna idea, alguna reflexión a la cabeza, ¿no? Yo, vamos a ver, como perito, ¿no? Lo que yo creo que tengo que hacer es evaluar, en mi opinión, mi independencia, ¿no? Entendido como que me encuentro en una posición de libertad, en una posición de autonomía que me va a permitir, pues, llegar a unas conclusiones en mi informe que no estén comprometidas porque pudiera tener algún tipo de interés con mi cliente o con cualquiera de las partes en el arbitraje, ¿no? En cuyo caso, pues, estaría en obligación de rechazar el encargo, ¿no? En mi opinión, un perito que no es independiente ya no puede ser imparcial, y en cambio al revés sí podría, ¿no? Un perito puede ser independiente, aceptar el encargo y luego ser un experto imparcial, ¿no? Aunque nunca debería ser, lógicamente, su intención, ¿no? Por el riesgo de comprometer su propia credibilidad y poner en riesgo también la posición de su cliente. Por tanto, yo creo que son términos que no necesariamente tienen que ir, en mi opinión, de la mano. Bajo mi punto de vista, prefiero otros términos al de imparcialidad, concretamente el término de objetividad del perito y rigurosidad en su análisis, sobre todo cuando somos designados peritos de parte, que es en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Personalmente, el término imparcialidad lo veo más entendible o aplicable a un árbitro o a un juez que a un perito, y en todo caso más a un perito designado por el tribunal que a un perito de parte, ¿no? Por tanto, ante a la pregunta de ambos conceptos son relevantes al considerar si un experto tiene un conflicto de interés, para mí el driver a la hora de determinar si hay conflicto es si el perito es o no independiente y de si puede haber factores que puedan afectar a su objetividad y casi mejor a la rigurosidad en su análisis, ¿no? Y aquí, pues, en línea un poco con lo que comentaba Ana, se pueden dar dos situaciones. Por un lado, que el perito, pues, no sea independiente porque se produzca una incompatibilidad o varias incompatibilidades manifiestas, tanto en el momento de aceptar el encargo o en un momento posterior, porque se pueden dar circunstancias o situaciones sobrevenidas. Son situaciones estas más objetivas de determinar, por tanto, más sencillas de evaluar y verificar por parte del experto. Y esas se pueden determinar. A mí se me ocurren 5, pero seguramente hay algunas, o puede haber varias más, ¿no? Por supuesto que no hay una relación familiar o cercana o personal con alguna de las partes, que el experto no haya trabajado anteriormente en el cliente o en cualquier compañía de su grupo empresarial, relaciones estrechas con un tercero que pueda tener un interés en el resultado de la controversia, y no necesariamente tiene que ser el cliente directo. Por supuesto, un interés financiero que tiene que ser significativo, poseer acciones, participaciones. Aquí habría que salir un poco de lo que es el ámbito del perito, incluir también a la red de la firma a la que pertenece, el haber actuado como asesor del cliente o de la contraparte, por ejemplo, si la firma a la que pertenece el perito ha realizado una due diligence financiera en una controversia que está relacionada con el precio de la transacción sobre la que se ha realizado esta due diligence financiera, ¿no? Y evidentemente se ha comentado también que no puede cobrar en base a una estructura de success fee el experto, pues está una situación de incompatibilidad también clara, ¿no? El problema está en que también se producen determinadas situaciones que entrañan un componente importante de subjetividad, ¿no? Y que tiene que ser el perito primero quien evalúe si le terminan afectando hasta el punto de tener que rechazar el trabajo pericial o no, ¿no? Estos factores pueden ser que afectan a la independencia, ya que el perito se tiene que hacer preguntas. Es decir, decía antes lo de los honorarios de success fee, pero ¿qué ocurre si el cliente quiere esperar a pagar los honorarios del perito antes de que se produzca la ratificación, ¿no? Pues en este caso, pues el perito podría verse también en una situación de dependencia al pensar, pues, que el cliente puede tener tentaciones de reducir o no pagar los honorarios si el resultado del arbitraje, pues, no se acorde a sus intereses, ¿no? Hay
otras cuestiones que se tiene que plantear al perito y que afectan más a la parte de la objetividad y de la rigurosidad en su análisis, ¿no? Por ejemplo, se tiene que preguntar, ¿tengo la experiencia necesaria como para hacer el trabajo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque un perito que tiene que trabajar sobre la base de aspectos que aunque tengan, pueden tener una relación más indirecta con el caso, pueden que no sean de su expertise, ¿no? Y corre el riesgo de que por un desconocimiento completo o parcial de esta materia específica pueda, sin desearlo, incurrir en una situación de falta de objetividad o de rigurosidad en su análisis, ¿no? Otra pregunta importante que yo creo que se tiene que hacer el experto antes de aceptar un encargo. ¿Tengo tiempo suficiente para hacer el trabajo? ¿El cliente me ha dado un plazo razonable? Pues siempre va a querer el cliente que el trabajo se haga de manera rápida porque piensa que le va a suponer, entre otras cosas, un coste menor, pero las excesivas prisas en asuntos que son complejos técnicamente para el experto pueden afectar también a la objetividad, a su objetividad y a la rigurosidad de su análisis, ¿no? Es importante que el perito solicite y el cliente facilite toda la información necesaria y que se acuerde pues, un cronograma realista para la ejecución del trabajo pericial. En definitiva, ¿no? Yo creo que ya un poco para terminar, para mí lo relevante es que el perito a la hora de analizar si tiene un conflicto de interés evalúe él su independencia, analice si puede incurrir en incompatibilidades manifiestas y luego es verdad que también tiene que cuestionarse si hay determinados aspectos de su cargo que pudieran afectar a su objetividad y a la rigurosidad en su análisis. No creo más acertado estos términos, estos dos últimos términos, que de imparcialidad, ¿no? Como decía. Bien, mucho gusto. No sé si hay alguien quien tiene algo para añadir. ¿No? ¿Ok? Está bien. Por favor. A modo de así de chascarrillo, yo diría que si todos nos hacemos la pregunta de que si tengo tiempo suficiente para... Si me han dado el tiempo suficiente para realizar el encargo, pues muchas veces no, no digo de broma, no, al final no haríamos casi nunca nada, porque siempre todo es urgente y todo es con unos plazos. Es verdad que a veces esos plazos te condicionan, efectivamente, no sé si en tu objetividad, pero desde luego sí que en la rigurosidad del trabajo. Yo solo, Jennifer, sí. Déjame que añada una cosa y no quiero ser la salsa de todos los platos, pero... Yo creo que aquí hay un problema, Gonzalo quería, decía que no quería meterse en semántica, yo creo que aquí hay un problema semántico. En la práctica, los abogados y los árbitros y las directrices y las guías y las orientaciones que nos vienen de las cortes de arbitraje están utilizando imparcialidad e independencia como sinónimos. Y creo que eso genera, un problema. Primero, porque significan cosas distintas. La independencia se puede medir de forma objetiva. Yo tengo una relación económica, personal, del tipo que sea, con esta empresa, con esta entidad, con este despacho, ahí hay una situación que amenaza mi independencia. Pero en un asunto en el que una de las partes fuera mi madre, yo todavía podría actuar con imparcialidad. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que nos ayudaría a todos que estableciéramos por la vía que quieras, acudiendo al diccionario o por vía convencional, una distinción entre independencia e imparcialidad. La independencia, criterios objetivos, esos principios de los que hablaba antes Ana. La imparcialidad, apreciación del trabajo del perito y del trabajo que presenta ante el tribunal en base a el contenido de lo que presenta. Y puedes y debes tratar de regular unos criterios mínimos de independencia, ¿de acuerdo? Pero creo que es imposible regular la imparcialidad, me parece a mí, ¿vale? Tal y como yo la entiendo, que vuelvo a que tenemos un problema semántico. Pero el primer paso sería establecer una convención. A esto lo llamamos independencia, a esto lo llamamos imparcialidad. Y a partir de ahí podemos empezar a construir. Claro. Por favor. Ciertamente. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Juan. Por esa razón, y no es casual. Gracias, tocayo. De nada. Por esa razón, y no es casual, que esté regulada hasta donde se pueda la independencia, pero no se dice nada de la imparcialidad, porque la imparcialidad es opaca y es invisible. Está dentro del juicio del perito y dentro del modelo de decisión del perito que está en su cabeza y de momento no tenemos un abrelata para ver lo que tiene dentro. Claro, sí que es cierto que la caracterización conceptual de la independencia y de la imparcialidad
son diferentes, pero no es menos cierto que también hay un fuerte solapamiento en muchas circunstancias. Lo que ocurre es que el modo más cómodo que tenemos de pensar es que, como el perito no es independiente, ergo tampoco es imparcial, y eso evidentemente nunca será. Pero con estos bueyes tenemos que arar. Es que no podemos saber cuándo se es imparcial y cuándo no se es, y cuándo uno está en una línea de equidad y cuándo se desvía de esa línea recta. Eso es completamente imposible desde mi punto de vista. Ya, pero sería mejor si hay una descripción de los dos, que todos entendemos qué es la definición de los dos, para que estamos en el mismo lugar para determinar que, si hay un problema o no. Ok, claro. Gracias. Para continuar, Juan Mataré, este tópico es para usted. Las obligaciones de la empresa de los expertos. Y las preguntas son las siguientes. ¿Quién es responsable de determinar si existe un conflicto? ¿La empresa para la cual trabajan los expertos deben evaluar si existe un conflicto? ¿Deben los expertos evaluar por sí mismos o mismas si existe un conflicto? ¿Un experto o la compañía para la cual trabaja debe tener la obligación de revelar a los abogados que lo contratan para un arbitraje si tiene un potencial conflicto de interés? ¿Qué piensa? Bien, son varias las preguntas que me hace Jennifer, pero antes de responder, mi agradecimiento al CIAM, buenas tardes a todos, y mi agradecimiento al CIAM por permitirme participar en este distinguido foro con estos distinguidos colegas. No cabe ninguna duda, respondiendo a la primera cuestión, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que la responsabilidad primaria en cuanto a la revelación de un posible conflicto de interés le compete al propio experto. También pues, se la pueden señalar, ¿eh? También se la pueden señalar a alguna parte o incluso su propio abogado. Dicho esto, cuando hay una amenaza potencial o un posible conflicto de interés, desde mi punto de vista, y por supuesto salvo mejor opinión, tiene que hacerse un pequeño autocheck del conflicto el propio perito, el propio experto. Respondiendo a preguntas o respondiéndose a preguntas del tipo ¿cómo vería yo la situación por la que estoy atravesando si yo lo viese en otro experto? ¿Cómo evaluaría yo esa situación y ese conflicto potencial? ¿Cómo me sentiría de cómodo si no revelo el conflicto de interés en el que estoy inmerso y alguien descubre que estoy en un conflicto de interés que yo no he revelado? O por ejemplo, ¿en qué medida mi trabajo podría verse afectado o las conclusiones de mi informe pericial podrían verse afectadas por alguna decisión que tomase en el curso del procedimiento alguna de las partes? O la más sencilla, ¿no? La relación que tengo con alguna de las partes podría o no afectar a las conclusiones de mi trabajo pericial. Es decir, yo creo que hay alguna secuencia de cuestiones que el perito debe intentar responder por sí mismo, y desde mi punto de vista no hace falta que su respuesta sea sí, me veo amenazado, sino con que él mismo se genere una duda razonable y diga tal vez tenga un conflicto. Creo que desde el punto de vista de nuestro buen proceder, debería inmediatamente ponerlo en conocimiento de su abogado. Y que esta situación debería también ser conocida por el tribunal arbitral, porque al final estamos hablando de cuestiones de hecho y alguien tiene que desplegar una tarea de enjuiciamiento, que yo creo que le compete al tribunal arbitral, para concluir si efectivamente estamos ante un conflicto de interés salvable o insalvable y en qué medida puede estar amenazada la independencia del perito. Pero yo creo que la responsabilidad primaria, respondiendo a la pregunta de Jennifer, le compete al perito, que debe estar también ayudado en este caso, no me cabe ninguna duda, por el abogado. Porque el abogado, haciendo las cosas bien, debe ser el primer interesado en que el proceso sea rectilíneo, imparcial, sin sesgo, para alcanzar un laudo que sea equilibrado y que no tenga tampoco ningún tipo de contaminación que pueda afectar a la decisión arbitral final. En este sentido, yo creo que el abogado es, no digo responsable como puede serlo el perito en sí mismo, pero sí es un cooperador muy eficaz en la correcta resolución de este conflicto. Sí.
Bueno, gracias. No sé si hay otros que, sí, que tienen palabras para discutir. Por favor, Gonzalo, primero sí, y después yo, Ana. Coincido plenamente con Juan y creo que el responsable primero es el perito firmante, ¿no? Él tiene que evaluar si tiene conflicto de interés con su cliente o clientes y con el resto de las partes involucradas en el arbitraje. No obstante, y por un poco añadir, es cierto que en determinadas firmas, ¿no?, de servicios profesionales, como la VIA, que prestan servicios también de auditoría, por la ley de auditoría de cuentas y por la normativa de auditoría internacional, el auditor tiene que cumplir con una serie de requisitos de independencia que son muy exigentes, ¿no?, y que afectan a otros trabajos que no son de auditoría, como sería el trabajo pericial realizado por un experto, ¿no? En estos casos también tiene algo que decir primero el perito firmante, pero también los departamentos de independencia de las firmas de la firma a la que pertenece, ¿no? Y aquí en estos casos el experto pues también pues tiene que lidiar con esto, establecer unas medidas de salvaguarda que creo que comentaba antes Ana en su intervención para determinar pues si es independiente de su cliente que es auditado y aquí pues no sé, esta situación es una parte que tiene importante que tiene y una evaluación importante que tiene que tener en cuenta el perito firmante. Sí, mi intervención iba un poco en la misma línea que Gonzalo, porque bueno, pues también Auren hay una parte de una división importante de auditoría y entonces nos encontramos con este tema. Entonces, yo lo que quería dejar aquí también un poco en evidencia es que la complejidad que tiene el de verdad tener controlado cualquier conflicto de interés, o sea, porque y cuando las organizaciones cada vez son más grandes, cada vez es más complejo, claro. Porque al final, entre la ley de auditoría y lo que se exige a los árbitros, hay en el mundillo, si se me permite decir, como hay mucha susceptibilidad con este tema, entonces llega un momento que juez dice, bueno, se me habrá olvidado chequear si a lo mejor en otro país alguien ha tenido... O sea, de verdad que llega un momento que es un poco paranoia. O sea, a mí hace poco en una audiencia, en un arbitraje, me hizo una pregunta al abogado contrario sobre un posible conflicto, bueno, una cosa que dices, bueno, pues efectivamente sí, pero ¿qué relevancia puede tener eso? O sea, es que al final ya, o sea, primero, o sea, quiero dejar en comentar este tema, ¿no? O sea, el un poco la yo creo que el exceso de miramientos que hay con este tema y luego de verdad la complejidad que en determinadas circunstancias tiene el realmente tener una fiabilidad 100% de que no hay absolutamente nada. O sea, y tú intentas ver todo, revelas todo, cuentas todo al abogado, llegas a la audiencia, explicas si has facturado algo con ese cliente, cuánto, hace cuánto, en cuántas veces, lo comparas con la facturación de tu división, de la tuya, de Aure en España, o sea, de verdad que, o sea, es un nivel ya que dice, bueno, es que no sé, si es que al final... Todos nos dedicamos a lo mismo, es un mundo relativamente pequeño y al final claro que hay circunstancias y es muy difícil gestionar todo eso y tener una seguridad plena, ¿eh? Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con la próxima tópico, es que para Juan Jesús Valderas. Y eso es algo un poco diferente, ¿no? Esta es una idea más nuevo, ¿no? Es la idea de que expertos como árbitros. Entonces, para Juan Jesús, las preguntas para usted son las siguientes. ¿Los expertos pueden desempeñarse como árbitros? ¿Deberían hacerlo? Si lo hacen, ¿eso generaría un conflicto de interés? ¿Y cuál sería el conflicto de interés si es así? Bueno, vale, muchas gracias. Permitidme que yo también añada mis agradecimientos a Tiam y a Jennifer y a Pilar y a mis compañeros de panel. Es un placer estar aquí.
Y este es un tema muy interesante para el que a lo mejor necesitábamos otra sesión completa. Por supuesto, yo creo que los peritos podemos jugar un papel como árbitros, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos. Es más, debo decir, y a lo mejor esto provoca escándalo, que yo he sido árbitro en una ocasión. Fui árbitro por designación judicial a petición de las partes. Y fue una experiencia interesante, pero que en realidad no fue muy distinta de otras situaciones, eso que se llama expert determination o un informe dirimente por parte del perito, donde, hombre, tienes que tener cuidado, igualdad, audiencia, contradicción, tienes que asegurarte de que escuchas, de que respondes a todas las cuestiones que se te plantean, que escuchas por igual a las dos partes, que las tratas del mismo modo, conviene contar con un procedimiento antes de empezar. Pero bueno, este es un entorno en el que nosotros trabajamos constantemente. Yo creo que para darle más peso a esa posibilidad, creo que sería suficiente con que la institución de arbitraje se asegurase de dar a ese árbitro, no jurista, sino experto en la materia sobre la que se arbitra, el soporte adecuado para que desde un punto de vista procesal se haga todo correctamente. Pensemos por un momento, imaginemos una situación en la que las cuestiones principales que se discuten son de derecho y de la aplicación del derecho, y hay alguna cuestión técnica. Ahí el quien decide es un árbitro que es un jurista o un tribunal, y para la cuestión técnica cuenta con el apoyo de un experto, como puedo ser yo, pero puede ser, no sé, un arquitecto, un ingeniero, lo que sea. ¿Y si es al revés? ¿Y si la cuestión fundamental que se discute es de carácter técnico y las cuestiones de derecho no son, de hecho, el centro de la disputa, de la discusión? Parecería que el sentido común nos indica que apliquemos la misma plantilla, ¿no? Y que tengamos a un árbitro experto en la cuestión técnica sobre la que se litiga, con el apoyo de un jurista o de varios juristas, o el apoyo de la corte, se podría articular de muchas maneras, que se asegurase que eso, que la cuestión procesal se trata adecuadamente y que no se producen torpezas procesales que pudieran perjudicar luego la solidez del laudo, ¿no? Que pudieran amparar algún tipo de anulación. Yo soy un gran partidario de esta idea, pero hace unos días estaba con Ana también en otro panel y empecé por decir que a mí me toca siempre abordar las cuestiones polémicas, pero nada, yo no tengo problema, yo encantado de meterme en todos los charcos. Respecto a si generaría problemas de independencia para el perito, pues es una excelente pregunta. Y para tratar de contestarla voy a acudir a un paralelo. Ahora mismo una de las cosas que se está planteando y que, por ejemplo, se discutió en el Open de arbitraje es si los árbitros que, como parte de su ejercicio profesional, prestan asesoramiento a los litigation funders, a los fondos de financiación de litigios, y, por ejemplo, les prestan servicios dándoles su opinión sobre la viabilidad de un asunto determinado desde un punto de vista jurídico, ¿no? Y se planteaba la duda, oye, el que tú le prestes este servicio al fondo, de algún modo luego te cuestiona tu independencia cuando actúes como árbitro en un asunto en el que una de las partes está financiada por este fondo. Pues son cuestiones que no tienen una respuesta, en blanco y negro, y que, por lo tanto, yo creo que lo que hay que tratar es de buscar dónde reside el riesgo fundamental, ¿vale? En el ejemplo de los árbitros y de los fondos de financiación de litigios, creo que la clave reside en el árbitro, ¿vale? En el árbitro, no en cómo las partes financian ese litigio. Creo que donde debe pesar la responsabilidad y el control es en la figura del árbitro. Creo que en el caso de que expertos en una determinada materia empezaran a jugar el papel de árbitro, probablemente deberían plantearse hasta qué punto luego van a poder seguir actuando como perito de parte con normalidad. Pues probablemente te tendrías que autoimponer restricciones muy severas
pues, por ejemplo, si actúo como árbitro en un asunto en el que intervienen estos clientes o incluso dentro de esta industria, pues no debería aceptar cargos como perito dentro de un ámbito, dentro de esa vecindad. Pero bueno, todavía estamos muy lejos de ese escenario como para necesitar ser más concretos. Pero yo creo que esa, insisto, creo que la figura del arbitraje se beneficiaría de contar con personas que, como nosotros, que pudieran aportar ese conocimiento técnico a la institución, al tribunal arbitral. Sí, bueno, también, Juan, por favor. Sí, gracias, Jennifer. Yo quería también añadir lo que acaba de decir Juan, que efectivamente yo creo que en muchas ocasiones, o sea, sin dejar de lado que el arbitraje tiene un cauce procesal que por tanto parece jurídico y que lógicamente tiene siempre que discurrir por esa vía y que al final el laudo sencillamente pues es una cuestión puramente jurídica, sí que es cierto que hay muchas cuestiones en las que nosotros los peritos económicos o técnicos actuamos como primera barrera, es decir, que somos el frente de ataque porque la cuestión que se está dirimiendo es una controversia con un contenido, con un fondo netamente económico. En ese tipo de arbitrajes, en ese tipo de procedimientos, en esos contextos, es donde creo que nosotros tenemos cabida. Yo no digo que posiblemente tengamos que ser únicamente árbitros de carácter económico, pero que desde luego a esa película la banda sonora sí se la podíamos poner nosotros, porque yo creo que la mejoraría bastante. Y posiblemente de esa manera se pudiesen eliminar también el curso del procedimiento o se podrían limar fricciones y controversias entre las partes y el proceso podría discurrir con mayor fluidez. Eso pienso yo. Bueno, pienso que Gonzalo quería decir algo. Muy, muy brevemente, yo también estoy de acuerdo en que los expertos es conveniente que puedan ser designados como árbitros. Yo, por simplemente decir un inconveniente que veo, poniéndome un poco del lado de la perspectiva a lo mejor del cliente, es que a lo mejor que sea un experto que siga una determinada doctrina económica financiera o que históricamente ha seguido una misma doctrina, ¿no? Y que por tanto pues va a ser fiel a su doctrina, que puede ser coincidente con alguno de los dos de los peritos o con ninguno, y al final pues esté condicionado y no sea en este caso sí imparcial como árbitro, ¿no? También puede pasar que los peritos, al saber que hay un experto que sigue una determinada doctrina, no debería ser, pero puede pasar que en cierta manera modifiquen la suya en función de lo que consideran que va a ser la doctrina seguida por el árbitro. Nada, simplemente era ese comentario. Ana, ¿tiene algo más para decir? ¿O? Sí, nada, o sea, lo mismo un poco, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que la figura del experto dentro del como árbitro, pues en algunos arbitrajes es, yo creo que es muy necesaria en temas donde hay mucha profundidad técnica. Probablemente yo, o sea, votaría más por lo que es como un tribunal mixto, ¿no? De esa manera se evitarían esas, no sé cómo ha dicho Juan, las torpezas procesales, ¿no? Que pudiera haber, pues una cosa mixta. Y luego respecto al último comentario de Gonzalo de ahora, bueno, creo que eso se podría limitar, ¿no? Igual que, o sea, que al final el árbitro perito tuviera que ser como el árbitro jurídico, digamos, consensuado por las partes, ¿no? Entonces, al final, no tendrías por qué estar perjudicando a nadie, ¿no? Al final es un árbitro experto que ha sido consensuado por las partes, ¿no? Simplemente esa puntualización. Ya, exactamente. No sé si hay más comentarios en este tópico. Si no, lo que voy a hacer en este momento es tenemos una pregunta que yo voy a leer y todos pueden discutirlo y ya tenemos otro tópico si tenemos tiempo para llegar, pero quiero que hablar de esta pregunta. Yo voy a leerlo. La obligación máxima de los que participan en un arbitraje tiene que ver con la integridad del laudo. Por tanto, cualquier acto y o omisión por dichos participantes que influye en el laudo debe ser sometido a unas normas de procedural fairness. Es partir de esta postura
se debe discutir utilizando por analogía normas como IBA, guidelines, en apoyo al proceso. No sé si alguien tiene un comentario alrededor de este comentario. Comenta. Bueno, a ver, por romper un poco el hielo, no, es que no sé si he entendido bien la pregunta. O sea, entiendo que quiere decir que efectivamente para en aras a la integridad del laudo, pues todo se debe revelar, ¿no? Y que para esto pues se deberían seguir las normas de las directrices de la IVA, ¿no? Un poco en línea con lo que hemos comentado al principio, de hasta qué punto esas normas, en el caso de los conflictos de interés, pueden ser extrapolables a los peritos, ¿no? Entonces, me remito un poco al comentario inicial, ¿no? Que yo creo que el espíritu, por supuesto, debe ser el mismo, pero que, y siempre en aras de la integridad del laudo, por supuesto, y poco más. Es que no sé si, insisto que no sé si he entendido bien el comentario. Yo si me dejáis añadir, yo creo que Calvin está apuntando a, cuando habla de la integridad del laudo, yo creo, por supuesto, eso, yo creo que eso nos ata a todos igualmente, y cuando habla del procedural fairness, yo creo que está, yo creo que lo que está apuntando es lo que parece ser una postura en favor de esa regulación más estricta, más detallada de las condiciones que pudieran cuestionar la imparcialidad o la independencia formal de un perito. Yo creo que, aunque puedo estar de acuerdo con el principio, creo que la cuestión que nos tenemos que plantear a la hora de tratar de aproximarnos a la regulación de esta materia es que no corramos el riesgo, y esto nos pasa a todos, y es que cuando no terminamos de entender algo, nos cubrimos incorporando más seguridad, más protección, ¿vale? Nos damos un margen. Cuando un inversor no termina de entender un negocio, un riesgo o una situación, lo que hace es subir la tasa de rentabilidad interna esperada de ese proyecto de inversión, ¿no? Y, perdón. Y creo que en este caso, como todavía no terminamos de entendernos bien entre árbitros y peritos a la hora de que nosotros logremos darles a los árbitros las herramientas necesarias para que hagan una valoración potente y completa del trabajo que les estamos ofreciendo, creo que la reacción es, bueno, voy a protegerme poniendo como más reglas, poniendo como más requisitos numéricos, ¿no? Que no haya tenido relación con este cliente en 10 años, que esto está en el Código de Buenas Prácticas del CEA, y a mí, perdonadme, pero me parece una barbaridad, 10 años, ¿no? Entonces, el riesgo aquí es que a base de incorporar unos requisitos muy exigentes, como este de los 10 años, en realidad lo que obtenemos no es procedural fairness, ¿no? Lo que obtenemos es unas protecciones innecesarias que acaban generando situaciones indeseables. Si acabas poniendo, vas a crear situaciones en las que va a ocurrir simplemente que no sea posible encontrar un árbitro con las capacidades adecuadas, perdón, un árbitro, un perito con las capacidades y experiencia adecuadas, con la experiencia y la industria necesarias, ¿vale? Y que acabes creando una situación en la que solo puedas acudir a alguien con una posición en realidad mucho más vulnerable y para el que es probablemente más difícil sostener su imparcialidad. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, cuidado, porque todo es a favor de la integridad del laudo. Ese es un laudo que acaba siendo anulado por el motivo que sea, es un fracaso para todos los que participamos en ese proceso. Todo es a favor de ese equilibrio y de esa igualdad audiencia-contradicción que decía yo antes, pero cuidado que no se traduzca en una inflación normativa que puede acabar dando resultados opuestos a los que se buscan. Exacto. Yo, si me permitís, y a riesgo de que mi opinión pueda parecer un poco radical, yo soy claramente contrario a una normativa minuciosa y detallada, porque siempre tiene vías de agua, siempre tiene lagunas, nunca da cobertura perfecta y tampoco le da ningún confort moral a los que intervienen en el arbitraje. Y eso porque es que la naturaleza del conflicto de interés es que es una cuestión fáctica, es una cuestión de hecho. Y como cuestión de hecho,
requiere desplegar inevitablemente una tarea de enjuiciamiento para ver en cada concreta situación si el conflicto es salvable o no salvable y de qué forma se aborda. Y eso le compete al tribunal arbitral y el tribunal se tendrá que guiar inevitablemente por criterios de carácter subjetivo. Su propia experiencia, su propio conocimiento del caso, el contexto de la situación, las partes en controversia, todos esos elementos que forman parte del atrezo y del decorado son elementos indispensables para formarse un juicio y alcanzar una conclusión sobre si el perito incurre o no en una situación de conflicto. Si por el contrario, en lugar de eso, que enriquece el conocimiento de la situación, nos vamos a una tabla con 300 casos, al final eso es un fracaso total. Yo estoy completamente en contra de ese tipo de cuestiones, porque como acabas de decir, Juan, en los últimos 10 años usted actuó bien, actué hace 9 años y cobré 1.358 euros. ¿A dónde vamos? Es que no tiene ningún sentido, eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo estoy también de acuerdo, o sea, eso lleva a la absurdez, como decía yo antes, de recusar peritos de una manera absurda y llegar todavía al escenario más absurdo que comentabais antes, de que no encuentres un perito, entonces, o sea, hasta ese punto, un perito con la capacidad y con el conocimiento técnico que se requiera, o sea, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y lo que sí yo a lo mejor podría ver un poco es lo que he explicado al principio sobre la parte de la incompatibilidad manifiesta. Ahí sí que ahí puede haber 4 o 5 ítems que digas, o sea, con esto fuera. O sea, no hay discusión posible. Sí, eso sí. Ahora, lo demás es un tema, como dice Juan, de hecho, o sea, pues expon todo lo que hay, es por lo ante las partes y ante el árbitro y que se tome la decisión de si el perito puede hacerlo o no, porque objetivizar eso lleva a situaciones absurdas. Además, es que puede ser que tú creas que no estás en una situación de conflicto grave, pero la percepción que tenga el tribunal sea diferente, porque tú estás muy metido en tu asunto y no tienes la distancia necesaria para a lo mejor evaluarlo desde otro punto de vista, desde otra dimensión. Entonces, todo lo que sea regular, con normas precisas y concretas, conduce inevitablemente a una conclusión que va a estar, sin duda alguna, o casi siempre, errónea, sin duda. Desde mi punto de vista es así. Bien, tenemos una otra pregunta. Cuando decimos árbitro perito, ¿se refiere más en este caso a un expertise procedure? Dentro de los ADRs, porque el perito no tiene que resolver el caso, pero asistir los árbitros para llegar a la verdad. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, sería decir, a lo mejor no es propiamente dicho un árbitro, pero que se incorpora al procedimiento como una especie de asistente al tribunal arbitral. Yo creo que tanto en un formato como en otro la utilidad sería clara y manifiesta. Es decir, el formato yo creo que es indiferente, lo importante es que su contribución al mejor laudo posible se articule de una manera o de otra. Yo creo que eso es irrelevante. El árbitro perito del que yo estaba hablando es un árbitro experto en la materia sobre la que se litiga. No en el procedimiento, no en mediación o en otras técnicas relacionadas con las técnicas de resolución de conflictos. ¿Vale? Porque viene siendo un árbitro con silbato y no un cuarto árbitro en la línea, ¿no? Exactamente. Otra cosa es que podamos contemplar escenarios, se ha hablado mucho de ARMET, META-ARMET, META-ARBO, se ha hablado mucho de figuras que combinen la mediación, el arbitraje y tal, es un terreno también interesantísimo y en las que a lo mejor una persona con expertise en la industria o en la materia sobre la que se desarrolla el litigio puede tener cosas que aportar, yo estoy convencido de ello, pero en mi intervención anterior cuando hablaba de árbitro perito, oye, la discusión es de naturaleza fundamentalmente contable. Bueno, pues ahí estoy yo. O es una discusión relacionada con la construcción de un edificio, pues entonces ahí tenemos a un arquitecto, un ingeniero, o
y que forme parte del tribunal arbitral. Ya no como perito de un lado o del otro, sino que forme parte del tribunal arbitral. Esa es la figura de la que yo estaba pensando. Y realmente puede ayudar, ¿no?, la decisión últimamente que tiene alguien que conoce bien el tópico, ¿no? Eso sería importante. Pienso que llegamos al tiempo, entonces no sé si Pilar quiere decir algo más o para, desde mi punto de vista sería muy, muy interesante para oír todas las discusiones alrededor del tópico de conflicto de interés. Y tenemos expertos muy expertos en este tópico, entonces muchísimas gracias para todos. Para mí era un placer de estar aquí con ustedes para hablar de este tópico muy interesante. Muchas gracias, Jennifer. La verdad que has manejado estupendamente bien el panel en tiempo y en forma. Y desde luego nuestros peritos invitados han demostrado sin duda alguna que son unos grandísimos profesionales y que se toman muy en serio los conflictos de interés. Jennifer, estoy segura que si estuviéramos tú y yo en un panel arbitral estaríamos encantados de tener a Juan, a Ana, a Gonzalo o a Juan Jesús como coárbitro sentado con nosotros y ayudándonos en temas tan difíciles como los que ellos manejan realmente, realmente bien. Yo me parece que es una idea muy sugestiva que habéis debatido y que habéis dejado aquí y que creo que debemos de tomar nota los profesionales del derecho, ¿no? Daros, como os decía, las gracias a todos en nombre del CIAM, también a nuestros participantes que han estado con nosotros toda la sesión. Gracias también por las preguntas y os invito a todos a nuestra siguiente sesión que tendrá lugar en este ciclo de conferencia de los peritos, que tendrá lugar el 15 de diciembre próximo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Gracias. Buenas tardes.